Llego bien a la entrada del pueblo. La locomotora marcha apresuradamente sobre mi antiguo camino. Veo por primera vez en años hacia atrás y veo como el tren pasa rápidamente sobre el único soporte que existe en la nada. Un largo camino y un largo tren extendiéndose por toda la nada. Por experiencias anteriores sé que esto tardará días en acabar de pasar. Porteo a ver al pueblo que se encuentra a mis espaldas. El cartel de bienvenida se encuentra cubierto de pinturas ocultando el nombre del pueblo. No le doy importancia. Después de parar por breves segundos, prefiero mantener mi camino incesante. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba segura de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir. Más bien una serie regular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo. Todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño hubiera muerto. No haber estado allí, la puerta condenada. El llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared. Nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Nadie hubiera sabido. Estaba un niño llorando. Nadie hubiera sabido que estaba un niño llorando.
nadie hubiera sabido que estaba un niño llorando. Esperé durante horas hasta que el cielo por oriente se fue poniendo gris y las estrellas se difuminaron, y el gris se convirtió en una luz rosada con hebras de oro. Oí un lamento y vi que una tormenta de arena se levantaba de entre las piedras ancestrales, a pesar de que el cielo estaba claro e inmóviles los vastos horizontes del desierto. Entonces, de pronto, se elevó el brillante filo del sol sobre la lejana orilla del desierto, y yo lo vi a través de la pequeña tormenta de arena que ya iba amainando, y en mi estado febril creí oír, procedente de una remota profundidad, una nota musical y metálica que llegaba a saludar al ígneo disco. Igual que Menón le saluda desde las riberas del Nilo, vibraban mis oídos y hervía mi imaginación mientras conducía lentamente mi camello por la arena hacia aquel lugar de piedra nunca mencionado, hacia aquel lugar demasiado viejo para que lo recordaran en Egipto o Meroé, hacia aquel lugar que solo yo de entre los vivos había visto. Cuando comprobé que se trataba de una puerta pequeña y totalmente artificial, esculpida en roca viva, introduje por ella mi antorcha y pude contemplar un túnel negro de techo abovedado, y bajo se curvaban sobre un tronco numerosos y diminutos peldaños vertiginosamente descendientes. Nunca dejaré de ver en mis sueños tales escalones, pues no tardé en saber lo que significaban. Unas extrañas campanas comenzaron a sonar. Perdí